La presidenta de la CUT cifró en 500.000 las personas que se manifestaron durante el paro en todo Chile. En tanto, en Santiago, unas 200.000 personas asistieron a las dos marchas que se realizaron por el centro y que convergieron en calle José María Caro, entre la estación Mapocho y Bellas Artes. La jornada de este 11 de julio quedará marcada por el alto grado de participación que obtuvo en torno a demandas como el fin de las AFP y la creación de un nuevo sistema de pensiones. Ha ido tomando más cuerpo y la gente se da cuenta, además de la estafa permanente que nos hacen a través de la AFP, es que sí es posible, a través de la presión de los movimientos sociales y de los organismos sindicalizados y también de las marchas estudiantiles, poner el tema sobre la mesa y debatir y presionar a las autoridades para que este sistema cambie. Las AFP discriminan a las mujeres porque las mujeres, cuando tienen que jubilar con igual monto de capitalización, jubilan con un 30% menos que un hombre. Eso es discriminación. Somos el único país del mundo en que la previsión discrimina de esta manera a las mujeres. Y en ese sentido nosotros somos un servicio que estamos absolutamente conscientes y estamos cansadas de que se nos robe mes a mes un porcentaje de nuestro sueldo para el lucro de quienes hoy día, ¿verdad?, son los dueños de estos multifondos. Debido a que hasta última hora se postergó la autorización de la intendencia para la ruta solicitada por la multisindical, el acto de cierre se realizó sin escenario junto al Parque Forestal. Fueron minutos en que una infinidad de dirigentes y dirigentas sindicales de los más diversos sectores se tomaron el micrófono y le hablaron al público que continuaba llegando. Quiero saludar a los compañeros cantores populares de las micros, démosles un fuerte aplauso. Siempre nos han acompañado, ellos van a cantar ahora. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. Vamos a recibir el saludo de los compañeros de los sindicatos líder, compañero Juan Francisco. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. El sindicato interempresa líder de la empresa multinacional Walmart, una de las más antisindicales, una de las empresas con peores prácticas dentro de Chile y dentro del país. También nos hacemos presentes en esta convocatoria que hace la Central Unitaria, peleando los tres ejes importantes para la sociedad. Felicidades a todos los trabajadores del comercio. Falabella, Ripley, París, Líder, Sodimac. Estamos paralizando hoy día una apuesta general que dio por motivo paralizar a todos los trabajadores de todos los locales nuestros, desde Arica hasta Punta Arenas. Hoy día somos los trabajadores de verdad, somos los trabajadores que paralizamos los locales, somos los que tenemos nuevos contratos colectivos vigentes. Los voceros del movimiento universitario y secundario recordaron los 42 años de la nacionalización del cobre y llamaron a seguir movilizándose para cambiar Chile. Hoy día nuevamente nosotros salimos a la calle y le decimos a todo Chile: no vamos a parar de movilizarnos hasta que cambiemos este Chile. No vamos a parar de movilizarnos hasta que todo Chile viva la misma salud, viva las mismas pensiones y viva la misma educación. Porque es la única manera donde construyamos una patria libre y una patria donde realmente nos respetemos entre todos. Así que ahora dejo a los compañeros para que hagan un llamado de salud. Andrés Fielman, compañero presidente de la FECH. Hace 42 años, exactamente, el cobre pasó a ser por primera vez del pueblo chileno y no de unos pocos empresarios inescrupulosos. Hoy día vemos que seguimos teniendo cobre, además tenemos litio y tantos recursos naturales, y mientras los regalamos al extranjero, los estudiantes nos endeudamos, nuestros viejos no tienen jubilaciones dignas y el sueldo mínimo es una miseria. Contra esas contradicciones nos movilizamos, contra esas contradicciones nos rebelamos.
Por su parte, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, indicó que sea quien sea la persona que gobierne a futuro, el movimiento social debe continuar expresándose y demandando desde las calles. Los trabajadores de Chile lo dijimos, vamos a expresarnos con fuerza, porque no vamos a aceptar que la única presión con la que se enfrente no solo el gobierno de hoy, sino que el gobierno mañana, sea la presión del empresariado, sea la presión de los grandes poderes económicos. Nosotros también vamos a presionar y lo vamos a hacer desde las calles. Vamos a estar en cada espacio demandando. No les vamos a regalar un milímetro. No les vamos a regalar un milímetro a los sectores que pretendan mantener las políticas de mercado y el abuso contra los trabajadores. Chile no resiste más. Quiere cambios profundos. Se inicia un nuevo ciclo lleno de oportunidades y nosotros vamos a ser actores protagónicos en eso. Vamos a seguir exigiendo en las calles, en el Parlamento y en cada espacio una nueva institucionalidad laboral para los trabajadores del mundo público y privado, un derecho a negociación colectiva real, derecho a huelga, devolverle el poder a los trabajadores. Queremos que se nos devuelva el poder a negociar. No estamos pidiendo ningún regalo, no le estamos pidiendo bonos ni subsidios al gobierno, le estamos diciendo devuélvanos nuestras legítimas herramientas para negociar y demandar lo justo. Vamos a seguir insistiendo hasta el cansancio por el fin a la AFP, porque este sistema no resiste más. Por la noche, el presidente Sebastián Piñera habló en cadena nacional para adelantar el acuerdo de reformas políticas que propondrá el lunes para perfeccionar el sistema electoral binominal vigente. Hoy quiero anunciar un paso más en esta agenda de modernización y perfeccionamiento de nuestra democracia. La próxima semana presentaremos un proyecto para fortalecer y perfeccionar nuestro sistema electoral. Esta reforma mantiene el número de diputados y de senadores, porque no consideramos necesario su incremento y, en consecuencia, no implica mayores gastos públicos. Con respecto a la Cámara de Diputados, el proyecto mantiene sus actuales 120 diputados, los cuales elegirán en 30 nuevos distritos. Cuatro de ellos, los de mayor número de electores, elegirán 6 diputados cada uno. 22 de estos nuevos distritos elegirán 4 diputados cada uno. Y los últimos 4, que corresponden a los de menor número de electores, elegirán 2 diputados cada uno. Con respecto a los senadores, ellos serán elegidos en circunscripciones que corresponderán a las distintas regiones del país. En una jornada marcada por las demandas sociales, el mandatario hizo un llamado a la prudencia en materia económica por el inestable cuadro de la economía mundial. Europa sigue en una profunda recesión y con altísimas tasas de desempleo. La recuperación de la economía americana ha sido más débil y frágil que lo anticipado. Los grandes gigantes asiáticos, como China e India, están experimentando una importante desaceleración. Y muchos países de nuestra América Latina están sufriendo ya, y con gran severidad, las consecuencias de esta difícil situación de la economía mundial. En la jornada de paro, la CUT apostó por instalar temas hasta ahora ausentes de los programas presidenciales de los dos bloques políticos principales, como son la creación de un nuevo sistema de pensiones y la necesidad de garantizar en una nueva constitución los derechos a la salud y a la educación.